Muy buenos días para todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje. El día de hoy, les voy a compartir las instrucciones respectivas para el uso de la nueva herramienta digital que vamos a tener a bien la realización de la tarea de esta semana, que en este caso la vamos a utilizar con la plataforma Miro. Entonces, yo voy a explicarles ahorita en esta primera intervención de la conferencia cómo utilizar la plataforma para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente. La plataforma es gratuita, la plataforma no es de paga, con los primeros 5 recursos. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden utilizar 5 plantillas gratuitas a partir de la número 6, entonces sí ya se convierte en un instrumento de paga, ¿sí? Para que usted lo tenga en cuenta, por favor. Entonces, usted media vez puede utilizar los 5 instrumentos, entonces no hay ningún inconveniente, ni le solicita tampoco paga alguna. Entonces les voy a proyectar en la pantalla cómo poder verificar. Permítanme, voy a cerrar y después me voy a volver a ingresar, ¿sí? Para que usted pueda observarlo. Bueno, ahí estamos. Entonces usted va a poder ahorita observar en su pantalla la página de la plataforma, que es www.miro.com. ¿Sí? Esa es la página que vamos a utilizar ahorita para el mapa mental. Entonces yo voy a ingresar automáticamente con mi correo electrónico. No necesito yo colocar ni contraseñas, ni usuarios, ni nada por el estilo. Únicamente con mi correo de Gmail yo puedo accesar inmediatamente a la herramienta. ¿Sí? Por favor. Entonces, aquí estamos en Miro. Esto es lo que usted va a observar en la plataforma. Esto es lo que usted va a observar en el muro de esta herramienta. Usted puede verificar acá que la herramienta ya tiene algunas plantillas, ¿sí? Para realizar cuadros comparativos, lo que nosotros debemos de hacer, que es el mapa mental, y aquí dice Mind Map, para realizar también, de alguna manera, mapas de historia o, vamos a decirlo también, algunos mapas conceptuales o algunas lluvias de idea, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos aquí donde dice un nuevo libro, ¿verdad? Vamos a dar clic en ese cuadro azul, por ejemplo, y me puede redireccionar a un libro en blanco, como usted lo puede ya observar en sus pantallas. Ahorita van a observar ustedes. La página está cargando, ¿verdad? Para que usted observe, para que usted conozca la herramienta y al mismo tiempo usted verifique su aplicabilidad efectiva y oportuna. Entonces ahí estamos. Vamos a ver, ahí está. Y me da las plantillas y me dice un mapa mental, un mapa de o un flujograma, un mapa conceptual, círculos concéntricos o diagramas de Venn, líneas del tiempo o algunos otros que también me permiten a mí. ¿Sí? Ahí hay más plantillas. Ustedes lo pueden observar. ¿Sí? Hay muchas plantillas que nosotros podemos utilizar. A mí el que me ahí sí que conviene ahorita es el Mind Map, o sea, el mapa mental. Entonces yo voy a dar clic. Y automáticamente ya me trae una plantilla. ¿Sí? Esta plantilla a mí es una plantilla básica que usted puede observar en su pantalla. Es una plantilla básica. ¿Sí? Usted coloca aquí el título.
En este caso, va a ir en relación con la temática abordada para la tarea. Permítanme, por favor, vamos a verificar. Ahí estamos. Que en este caso la tarea para realizar con el mapa mental o la temática para realizar el mapa mental, en este caso estaríamos hablando sobre el libro Constructivismo, Estrategias para Aprender de Julio Pimienta. ¿Qué necesito yo con este libro? ¿Sí? Si usted ya lo pudo observar en la plataforma, el libro es bien, bien completo, pero al mismo tiempo usted me va a decir, Lick, el libro la verdad tiene mucha información. Sí, mucha información que usted debe de conocer, mucha información que usted debe de manejar, ¿verdad? De manejar. Eso es lo primordial. Vamos a verificar. Yo solo les voy a proyectar ¿cómo se llama? El índice para tener una idea. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Este es el libro, ¿verdad? Constructivismo, Estrategias para Aprender de Julio Pimienta. Por favor, atesórelo demasiado. Entonces, voy a verificar que yo voy a realizar mi mapa mental literal con la estructura del índice. ¿Sí? No me voy a ir a otra cosa más. La información, toda la explicación, estructura, voy a decirlo, de cada una de estas estrategias, está acá. Si usted puede leer, está que es un ensayo, cuáles son las características y cómo hacerlo. ¿Sí? Y ahí están los ejemplos. Entonces, todas las estrategias tienen esa misma dinámica. Esta lluvia de ideas, que la lluvia de ideas, cuál es su característica y un ejemplo, ¿verdad? Está al mismo tiempo preguntas guías, qué es, las características y un ejemplo. Y así sucesivamente está todo el libro. Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer nosotros en el mapa mental? Vuelvo a repetirlo nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distribuir de acuerdo a cómo está nuestro índice. Por ejemplo, el mapa mental, nosotros le vamos a colocar como título Estrategias Enseñanza-Aprendizaje. Entonces, vengo yo a compartir acá para que usted observe Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Este es el título que yo le puedo colocar a mi herramienta, ¿verdad? Entonces, ahí está. Yo quiero hacer el título que les digo más pequeño, más grande. De una u otra manera lo puedo ir haciendo. Ahí estamos. Yo voy a ir seleccionando. Yo puedo ir abriendo. Ay, aquí me está. Ahí estamos. Permítanme. Ahí está. Voy a ir seleccionando. Puedo letra más grande, ¿verdad? Para el título. Negrilla, si yo lo considero. Al mismo tiempo puedo verificar color, ¿verdad? El color de letra, el que yo considere también. Entonces usted ya va jugando, voy a decirlo, con esta elaboración de mapa, que al final de cuentas usted lo puede ir moviendo también sin ningún problema. Usted lo puede observar en su pantalla. Entonces ahí yo ya voy armando, ¿sí? Entonces vamos a dejar, este es el título. Y luego, entonces ya voy a ir clasificando, voy a ir haciendo esta clasificación de acuerdo. Voy a volver a mi libro, a este libro, por ejemplo, ensayo, es la primera, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar si el ensayo, hay otros tipos de ensayo, ahí dice clasificación, entonces me dan otros tipos de ensayo. Entonces yo coloco ensayo y los tipos que tiene. Lluvia de ideas, preguntas guía, cuadro sinóptico, diagramas, pero diagramas, por ejemplo, está el diagrama radial, el diagrama de árbol, ¿sí? Entonces ya ahí hago otras dos subdivisiones. El PNI, preguntas literales, preguntas exploratorias, mapa semántico, cuadro comparativo, matriz de clasificación, línea de tiempo, mnemotecnia, matriz de inducción y mapas cognitivos.
Cuando llego a mapas cognitivos, está toda la clasificación de mapas cognitivos, ¿verdad? Tipo sol, tipo telaraña, tipo nube, tipo aspectos comunes de cielo, de secuencia, todo eso. Entonces yo ya hago esa subdivisión y así sucesivamente voy a ir creando entonces mi mapa mental. Lo voy a trasladar, vuelvo a trasladar. Entonces, por ejemplo, aquí le doy clic, ¿sí? Y ya se posiciona sobre lo que yo voy a escribir. Por ejemplo, en este caso va ensayo. Pero como va a haber otra clasificación, entonces yo le puedo dar clic en este caso, ¿verdad? Y entonces ya verifico qué otra opción tiene. Si ustedes se dan cuenta, hay un signo más en color azulito que me aparece. Voy a maximizarlo un poquito. Ahí estamos, ¿verdad? Coloqué ensayo. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar la primera subdivisión, académico, y el siguiente, que va a ser un ensayo, por ejemplo, en prosa. Vamos a ver qué pasó aquí. Permítanme. Ahí está. Entonces ahí estamos. Ahí está. Entonces vamos a colocar prosa y académico. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero el documento tiene ya. Entonces ahí estamos, ¿sí? Coloco el otro que dije que era mapa cognitivo, por ejemplo. Entonces aquí mapa cognitivo. Hay demasiados mapas cognitivos. Entonces mapa cognitivo. Y entonces yo ya voy a verificar, voy a minimizar esto un poquitito. Ya tengo ahí dos subdivisiones, pero necesito más. Entonces doy clic aquí, vuelvo a regresar, doy otro clic y así porque más o menos son como 12 subdivisiones. Y ahí ya me va saliendo la opción para yo ir redactando, ¿verdad? Por ejemplo, tipo caja, tipo sol. El siguiente, tipo telaraña. Y así sucesivamente. Entonces ya se va creando mi mapa. ¿Sí? Y ahí van. Miren, miren qué bonito se va viendo. ¿Sí? Ahí se va creando. Entonces, ¿cómo hago para accesar a otros bracitos más? Vuelvo a repetirlo. Usted hace clic en el botoncito azul, ¿verdad? Y ya se va creando otro bracito más. Usted va verificándolo, usted va al mismo tiempo haciendo el movimiento a donde lo quiere trasladar, usted va haciendo el movimiento, si bien está aquí, pero usted quiere trasladarlo para otro lado, lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces ya usted lo traslada, por ejemplo, y entonces ahí ya se va haciendo el mapa, ¿sí? De tal manera de que usted pueda seguir haciendo sus subdivisiones. Y pueda seguir creando o haciendo más grande el mapa, ¿sí? Para arriba, para abajo, no importa donde usted quiera otra temática más, el mapa le da la opción, ¿sí? Y ahí está, miren. Entonces ahí ustedes ya van creando el mapa y le van dando esa debida estructura, ¿sí? Cambiando letra, cambiando color, etc. Entonces, ahora bien, ¿cómo me lo comparten? Bueno, vamos a compartir en este caso, voy a maximizar un poquito la página para que usted verifique cómo me lo comparte. En el cuadrito del lado derecho usted puede ver que dice share, que es literal compartir, pero en este caso me ha faltado algo. Vamos a ver, que es colocarle un nombre, ¿sí? Donde dice un título, que es el título, yo le voy a colocar, por ejemplo, tarea diseño, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y ahí, entonces, ustedes pueden observar, ¿sí? Ahí está la tarea. Y aquí también me da la opción de compartir. Yo lo quiero compartir desde aquí o desde el botoncito donde dice share. Lo puedo hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Le quiere usted agregar una descripción, por ejemplo, como su nombre. También lo puede hacer, no hay ningún inconveniente, o agregarle otras características más, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces ahí estamos, ¿verdad?
Yo ya lo puedo compartir desde aquí o lo puedo compartir desde el otro botoncito, como ustedes lo quieran hacer. Vamos a verificar desde aquí. Dice ahí ya está guardado y aquí me da tres opciones. Ustedes pueden ver en sus pantallas. Sí, me da tres opciones para compartir, pero específicamente ya aquí dice copy invite link. O sea, esta es la invitación para que nuestro link pueda ser observado. Sí, después dice luego en el siguiente espacio, igual, ¿verdad? Team Access, que es tener el acceso a la edición de este mapa, o verificar, o para que todo el mundo lo verifique, vamos a decirlo. Vamos a darle también Cambio para que lo puedan observar todos o lo pueda observar yo también. Sí, entonces tiene que tener estas tres características, por favor, su mapita, ¿ya? Tener Can Edit en los primeros dos y en el último Can View, que significa poderlo observar, ¿ya? ¿Qué link me van a compartir ustedes entonces en este aspecto? Ustedes dirán, link, entonces hay dos links para compartir. Sí, los dos links me van a compartir, ¿sí? El link de arriba o el link de abajo. Cualquiera de los dos me pueden compartir ustedes o los dos para que tengan ustedes seguridad de que pueda observar sus tareas. El primero o el segundo. Yo puedo cualquiera de los dos, por eso aquí me da dos links para yo poder observar y para yo poder inclusive verificar su trabajo. Cualquiera de los dos usted me puede compartir o los dos, ¿sí? No hay ningún problema. Usted copia el primero, lo carga en la plataforma, usted copia el segundo, lo carga en la plataforma y no hay ningún problema. Posterior a ello, entonces yo ya puedo accesar a su mapa, yo ya lo puedo calificar y puedo observar cuáles son las ideas que usted manifestó en la elaboración de su mapa mental. ¿Sí? Entonces ya pueden observar, lo hice desde aquí, donde coloqué el título a mi tarea, le di share, que es compartir, y ahí está, ¿verdad? Ese es el primer método, vamos a decir. El segundo es desde acá también. Ustedes pueden observar, dice también share, que es compartir, y me da la misma opción. Entonces, cualquier ustedes pueden utilizar. O bien, lo comparten, esto queda. Ustedes van a observar ahorita en mi muro, se está cargando, ¿sí? Ahí se está cargando. Entonces, aquí está, miren, dice tarea diseño. Voy a maximizar un poquito. Y ustedes lo pueden observar. Aquí dice tarea diseño. Entonces ahí yo ya lo tengo. Entonces eso significa que ya queda guardado automáticamente en mi muro de la herramienta virtual. ¿Sí? Entonces de esta forma ustedes trabajan, de esta forma ustedes hacen su mapa en esta herramienta que es Miro. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna preguntita. Yo los escucho. O los leo, ¿verdad? En todo caso, en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Vamos a interrumpir ahí. Ahí estamos. Bueno, si no existen dudas por el momento. Esta semana pues solo tenemos esta tarea en apertura, ¿sí? Recuérdense por favor que la anterior tarea finaliza su entrega mañana. El mural interactivo, el mapa mental, su apertura es hoy y finaliza el próximo lunes. De una vez les voy a compartir el tutorial que ya les tengo por aquí también de apoyo a la explicación que acabo de dar. Y que ustedes al mismo tiempo pueden utilizar para poder observar. Vamos a ver, aquí está, mapas mentales online en Miro. Entonces ahí está, diseño de estrategias. Ahí les compartí el tutorial para que ustedes lo observen en apoyo a la realización de la tarea. ¿Sí? Bueno. Hoy nuestra clase se va a tratar de la lectura del documento de cierta manera, del libro que ya van a utilizar, perdón, ustedes en la plataforma, ¿sí? Y con la elaboración de su mapa mental. Yo traigo dos presentaciones el día de hoy.
Una, porque nosotros necesitamos saber cómo organizar estas estrategias, ¿sí? Nosotros necesitamos muy bien saber cómo clasificarlas. Si ustedes se dieron cuenta, ahí hay varias. Y a ustedes entonces ahora les va a quedar también de tarea realizar una clasificación o una redacción, vamos a decirlo, de estrategias. El libro trae muchas, ¿sí? El libro trae demasiadas estrategias. Pero ustedes conocen otras más que a lo largo de su formación han ido aprendiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes van a hacer un listado, ¿sí? Yo necesito que lo hagan en su cuaderno o que lo hagan en hojas o que lo hagan en algún documento de Word, pero sí necesito que hagan ese listado de estrategias, todas las estrategias que ustedes conocen. Pero ojo con esto, por favor. Vamos a utilizar los nombres didácticos o los nombres pedagógicos tal cual se conoce la estrategia. No me vaya a colocar, por favor, ahí. Estrategia número uno, la lechuga preguntona. Estrategia número dos, el lápiz contestón. Estrategia número tres, el zapato glotón, porque eso no es nombre de estrategia, ni tampoco. Voy a decirlo, es un nombre didáctico, ni pedagógico, ni mucho menos técnico para referirme a una estrategia. ¿Sí? Haciendo la observación, espero que cuando yo diga presenten esos listados, ustedes los tengan. ¿Por qué lo digo? Vean que lo estoy diciendo en el segundo módulo, porque ya muy pronto ustedes también van a comenzar a planificar en este curso. Y yo necesito tener mínimo, mínimo, 120 estrategias para poder planificar en el momento que me llegue a mí la oportunidad de accesar a estos instrumentos de planificación. Entonces, vuelvo a repetir, mínimo, mínimo, tengo que tener 120 estrategias. El libro con el cual ustedes van a hacer ahorita su mapa mental tiene cierta cantidad que más o menos estamos como entre, si no estoy mal, como entre 50 estrategias aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. Tiene 50 estrategias. Entonces, eso implica, usted debe de conseguir de acuerdo a su preparación otras sea verificado de acuerdo ahorita a los diferentes cursos, porque ustedes ya llevaron o están llevando, y usted ya lleva estrategias de comunicación, estrategias de matemáticas, estrategias de ciencias. Entonces, ahí debe estar la estación de estrategia y por lo tanto, las estrategias a nivel de forman partir. Ahí está. Yo les voy a compartir una clasificación general, voy a decirlo. O sea, cómo nosotros regularmente clasificamos las estrategias, ¿sí? No es realizar un listado como yo les acabo de decir ahorita, sino que es clasificarlas con base a su utilidad, ¿sí? Esta es una presentación algo cortita. Entonces, por ejemplo, nosotros las estrategias de aprendizaje las vamos a clasificar de acuerdo a su aplicación, de acuerdo a su utilidad y de acuerdo a su objetivo de enseñanza o de aprendizaje. Ojo con esto, profesores y profesoras. ¿Por qué razón? Porque según el agrupamiento que realicemos, así va a ser su utilidad. O sea, estrategias para conocimientos previos, por ejemplo, estrategias para nuevos conocimientos y estrategias, por ejemplo, para ¿qué les digo yo? Fijación o aplicación, ¿sí? Que dijéramos estrategias preinstruccionales, estrategias instruccionales y estrategias post casi son similar. O sea, ¿con qué inicio?
con qué ejecuto y con qué aplico o fijo o evalúo, voy a decirlo yo también. Entonces, deben de ustedes de verificar esto. En este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nosotros, de acuerdo al proceso, por ejemplo, si es aprendizaje, recuerdo, ¿sí? Entonces, así lo podemos ver también de alguna manera. Aprendizaje memorístico, porque nosotros necesitamos saber fechas, saber nombres con exactitud, ¿verdad? ¿Qué fecha se firmó, por ejemplo, los actos de paz? ¿En qué fecha se descubrió América? ¿Cuál es el nombre, por ejemplo, del científico que descubrió la bombilla? O el, ahí sí que el descubridor, que les digo yo también, el primer antibiótico, o algo por el estilo. Entonces, debemos nosotros de tener ese aprendizaje memorístico. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, ustedes saben que es la aplicación directa de acuerdo a lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, esa evaluación de organización en el momento que le organizó para guiar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, el recuerdo. O sea, qué es lo que ya se ejecutó y que él va a utilizar en este momento únicamente con yo decirlo, ¿verdad? Voy a decir algo, miro ahorita, ¿sí? Ustedes ya saben cómo hacer un mapa mental en la presencialidad, vamos a decirlo, lo hacíamos en el cuaderno, en hojas, en carteles, no es lo mismo hacerlo en una herramienta virtual, sin embargo, ya tiene esos conocimientos, pues ya ha concluido esto, o sea, ya esos conocimientos nuevos usted ya los adquirió. ¿Esto qué significa? Que yo ahorita entonces solo estoy haciendo un recordatorio de cómo debe de hacer usted un mapa mental con una herramienta digital que usted va a utilizar, ¿sí? Pero que ya ha conocido cuál es la finalidad de un mapa, cómo se ahora cómo se hace un mapa. Lo mismo sucede con este tipo de estrategias. Entonces, aquí vamos a ver. Estrategias de recirculación de la información, estrategias de elaboración, estrategias de organización y estrategias de recuperación. ¿Sí? Recirculación son ese repaso, ¿sí? Ese apoyo de repaso, vamos a decirlo. Cuando a veces uno dice, bueno, vamos a tener una semana de repaso, vamos a hacer una semana de diagnóstico. Regularmente la repetición, regularmente el subrayado, regularmente la lectura, regularmente el copiado de algún elemento, de algún patrón, de alguna secuencia, ¿sí? O el destacar inclusive alguna información que el alumno ya conoce y que nosotros vamos a ver con una repetición simple, con una repetición acumulativa, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a ver. Luego las de elaboración y organización, vamos a ver todo lo que nosotros clasificamos también o jerarquizamos en procesamiento simple o complejo o en clasificación de información, organizadores gráficos, todas esas redacciones que podamos realizar. Entonces, de esta manera, nosotros las podemos clasificar, palabras claves, rimas, imágenes mentales o mapas mentales, parafraseo, inferencias, resumen, analogías, mapas conceptuales o conceptos, ¿verdad? Definiciones y al mismo tiempo ya categorización, redes, mantas, estructuras más complejas. Entonces ahí las vamos clasificando. Eso es solo para que ustedes tengan este conocimiento. ¿Me entienden? Y sepan entonces cómo poder intervenir y decir qué tipo de estrategias podemos utilizar. Y la última, que es la recuperación. En este caso, cuando hablamos de recuperación, es la búsqueda directa de esa información anterior. Decirle, bueno, elabore un mapa mental con tal temática, ¿sí? Elabore, les digo, lluvia de ideas, la temática. O elaboré un tríptico con esta temática. Entonces, como el alumno ya en el aprendizaje significativo elaboró porque yo guié, entonces en el recuerdo o el repaso o en la fijación o en la evaluación, él ya lo sabrá hacer porque usted ya guió ese procedimiento. ¿Sí?
Por favor. Entonces, aquí amplío un poquito más. Las estrategias de recirculación, por ejemplo, son estrategias básicas en un repaso, ¿sí? Son esas estrategias más primitivas, ¿ya? Son estrategias ya muy viejas, vamos a decirlo, que uno conoce, que uno asocia de memorización y al mismo tiempo por verificar también que mi alumno recuerde cómo utilizar ciertos elementos, como posicionamiento de lápiz, utilización de colores, diagramación de esto. Entonces, por eso se le llama así. En las estrategias de elaboración vamos a ver dos aspectos básicos, las complejas y las simples. ¿Por qué razón? Porque aquí sí ya vamos a ver con más profundidad, ¿sí? Con más detenimiento. Entonces, ya la nueva información que él está adquiriendo la va a aplicar en este caso. Las estrategias de información al mismo tiempo buscan reorganizar constructivamente todo esto para poder aprender y al mismo tiempo agrupar, clasificar y organizar con una intención esa información. Luego, la recuperación de información, pues son todas aquellas que han sido episódicas o semánticas en algún dado momento para llamar la atención, para guiar, para orientar elementos propicios y tenerlos en la memoria siempre guardados, ¿verdad? Entonces, por eso lo decimos de esta manera. Entonces, aquí, por ejemplo, una línea de tiempo. Esto es un ejemplo, ¿verdad? La línea de tiempo nosotros la podemos utilizar en dos vías, ¿sí? Una, para un repaso o dos, al mismo tiempo, para poder organizar y ejemplificar mi información. Y ya de último, podríamos decirlo para una evaluación. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí, esta estrategia descubre aportaciones y acontecimientos. Eso ya lo sabemos. Se construye de una manera redireccional, dividida en varios segmentos, según la lectura, extra todos los periodos, ustedes lo pueden observar, y cada segmento anotamos la información. Entonces, en esto, pues vamos a determinar cronológicamente, ¿verdad? Fecha de inicio, fecha de final, algunas mediciones por año, por mes, por lustros, por década, por siglos, como ustedes lo quieran hacer. Línea, viendo la subdivisión o utilización de marca temporal. Vamos viendo las ideas claves, porque tampoco son conceptos tan extensos. Y ya obtenemos esto. Sí, ya obtenemos esto, ¿verdad? Ya las ideas claves y demás. Entonces, por eso es que nosotros lo hacemos de esta manera. Esta clasificación y al mismo tiempo esta verificación de información. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como ya ven ustedes cómo podemos encontrar las clasificadas, vuelvo a repetir, esta era era como un pequeño ensayo en este caso, ¿sí? ¿Cómo encontrar las clasificadas? Entonces, repitiendo nuevamente, pueden ser de recirculación, pueden ser estrategias de, al mismo tiempo, organización, ¿sí? Pueden ser estrategias también de elaboración o pueden ser estrategias de recuperación. Esa clasificación ustedes pueden encontrar. Entonces, como vemos estas estrategias acá, ¿verdad? Bien fijadas, bien cimentadas. Entonces ya ustedes van a hacer esta clasificación general. Por eso es que yo les he dicho que necesito que me hagan un listado. Si ustedes consideran que las que les acabo de compartir, ustedes ya las tienen y no encuentran otras más, entonces por favor, démonos a la tarea de buscar dentro de la web otras estrategias, ¿sí? Otros elementos que nosotros podamos tomar en cuenta, ¿ya? Para poder hacer posible este tipo de subdivisión o este tipo también de acompañamiento. Y por lo tanto, tener yo este conocimiento esencial, necesario o indispensable para armar este listado de estrategias que necesito, que por lo menos sí necesito que sean 120, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartirles acá, permítanme. Vamos a ver. Aquí está. Otra breve para poder tener con más claridad estas estrategias. ¿Sí?
y nos volvemos a verificar nuevamente con este cuadrito. Vamos a ver, pues. Entonces les voy a compartir acá. Permítanme que está cargando. Vamos a verificar por ahí. Si alguien, Katherine, ¿le escucho? Puede Disculpe, activar su micrófono. entonces llevamos dos tareas. La primera sería el mapa mental de las estrategias de Julio Sí, Pimienta y la segunda sería el listado, ¿verdad? La clasificación, perdón. Así es, así es. Ustedes ya van haciendo su listado o su clasificación, ¿verdad? Inclusive pueden encontrar otros tipos de mapas, ¿verdad? Entonces ahí los pueden ir ustedes agregando de tal manera que vayan haciendo este listado de estrategias y que llegue por lo menos a 120. O si pueden llegar un poquito más allá de 120, enhorabuena, ¿verdad? Enhorabuena. Porque mientras más estrategia nosotros tengamos, mejor. Pero, como les dije en su momento, con términos didácticos, ¿sí? Con términos técnicos. Que no me vaya a decir la lechuga preguntona, que no me vaya a decir el zapato con testón, que no me vaya a decir la muñeca habladora, que no me va. No, ¿verdad? Porque eso no es una estrategia. Entonces, yo debo de buscar. He ahí donde yo debo ya de aplicar mi conocimiento. ¿Sí? Y por ejemplo, puede ser que a mí la docente que me haya guiado, perdón, haya dicho, ay, sí, esta estrategia se llama la lechuga preguntona, pero no, ¿verdad? Este no es un término válido para utilizar. Imagínense usted, miren, pues no quiere cargar la presentación. Imagínense ustedes que en un plan, por ejemplo, cuando ustedes se vayan a graduar de este profesorado, su evaluador le diga, profesora o profesor, explíqueme cuál es esta estrategia de la lechuga preguntona, porque usted en ningún libro va a encontrar que diga la lechuga preguntona. Entonces, ¿qué le va a contestar a usted? O que le diga, mire, explíqueme qué autor tiene como estrategia la lechuga preguntona. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le va a responder usted? No le va a responder, ah, es que fíjese que mi docente de estrategia tal o de estrategia del otro me enseñó a que esa es la estrategia que yo debía utilizar para trabajar con los niños. Esa es una, no es una respuesta de examen privado, ¿sí? Y por eso es que se los estoy haciendo en observación para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de utilizar esos términos técnicos, esos términos pedagógicos, esos términos didácticos. Entonces, por ejemplo, en el libro de Julio Pimienta, ¿sí? Usted puede observar que ahí él tiene esa estrategia que yo la pudiera haber conocido como la lechuga preguntona, pero que no es así, sino que la estrategia tiene un nombre didáctico o un nombre técnico. Voy a volver a compartir para hacer la presentación respectiva, porque mi presentación no quiere cargar ustedes. Pero les voy a compartir para que usted me entienda y entonces usted busque información con más veracidad y al mismo tiempo sepa cómo redactar su estrategia. Ahorita están ustedes viendo en sus pantallas el libro de Julio Pimienta. Bueno, entonces aquí está, miren, una de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que me da Julio Pimienta para tal vez referirme a la lechuga preguntona sería preguntas guía, ¿sí? O también puede ser, porque también aquí está, preguntas literales o preguntas exploratorias. Cuando yo hago, por ejemplo, esa famosa dinámica, porque eso tampoco no es una estrategia, sino que es una dinámica de la lechuga preguntona. Eso significa, ¿verdad?, que mi alumno literal pues va a tener en sus manos un legajo de hojas, ¿verdad? Y en esas hojas habrán preguntas o cuestionamientos o definiciones o conceptualizaciones que le servirán a usted para la
realización de su clase de ese día, ¿sí? Entonces usted puede decirme, mire, entonces estoy utilizando la estrategia de preguntas guía, ¿sí? Que entre paréntesis, entonces yo puedo colocar lechuga preguntona para yo saber y entender que esa es la estrategia que me enseñó la docente X, ¿sí? Pero que no es la lechuga preguntona, porque nosotros no conocemos esas estrategias con esos nombres, voy a decirlo, tan coloquiales, ¿ya? Entonces su término es preguntas guía. Ya, entonces en ese legajo de hojas que usted arma como una lechuga, pueden haber preguntas guías de la temática a abordar. O también puede ser preguntas literales. O sea, yo doy la temática o yo imparto la temática y ahí hay pregunta literal de acuerdo a lo que yo ya le di a mi estudiante. Por eso se llama pregunta literal. Entonces, de acuerdo a lo literal que yo le proyecté a él, yo hago esa pregunta. También puede ser en un legajo de hojas que tenga la forma de una lechuga y mi estudiante la responde, porque yo quiero esta respuesta también literal de acuerdo a lo que yo le explique. Y la siguiente variante sería preguntas exploratorias. Entonces yo ahí ya doy una dinámica, una serie de preguntas exploratorias indistintas que me permiten a mí entonces, por tanto, verificar esa información previa que mi estudiante sabe, ¿sí? Pero entonces se dan cuenta ustedes, no dice Julio Pimienta, la lechuga preguntona, ¿sí? No es la lechuga preguntona, ni el lápiz preguntón, ni la muñeca habladora, ni nada por el estilo, ¿me entienden? Entonces, nosotros debemos de saber muy bien estas terminologías didácticas, técnicas o pedagógicas, como usted lo quiera saber, por favor. ¿Por qué razón? Porque eso es indispensable que usted lo sepa. Al momento de someterse usted a su examen privado, no le va a responder a su evaluador con eso que le acabo de decir. De decirle, ah, sí, es que es la lechuga preguntona, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces le van a decir, dígame el autor de esa estrategia. Y usted no va a poder responderle porque ningún autor usted va a encontrar en ningún libro que diga la lechuga preguntona. ¿Sí? En ningún libro usted va a encontrar eso. Que si bien es cierto, la docente X pudo orientarle o el docente X pudo orientarle, tal vez en aplicación a este nombre, pero no es con terminología didáctica y pedagógica. Quisiera que me mencionaran ustedes otras estrategias que hasta el momento han conocido. Alguien, por favor, que me escribiera en el chat o que me activara su micrófono y que me pudiera decir qué otras estrategias han utilizado ustedes a este que les... A ver, antes de continuar yo con mi intervención. ¿Qué otras estrategias ustedes han utilizado con nombres similares a este de la lechuga preguntona? A ver. A ver, a ver, a ver. Yo que vi, era como, ay, no me acuerdo, pero vi esa estrategia que era como un guardarropas o como una, ¿cómo se dice esto? No es un guardarropas, es una... Ay, Dios mío. Para colgar camisas se me olvidó el nombre. Pero vi esta estrategia, ¿verdad? Elaborada también y le colocaron un nombre a esta. Y dije, bueno, pero eso no es un término didáctico que me sirve a mí, sí es cierto, pero no es un término tampoco. Pero se me olvidó ahorita el nombre que en su momento le habían colocado. ¿Sí? No sé si alguien por ahí, vamos a ver, Sercheros, muy bien, gracias. Sercheros o la cercha, ¿verdad? O algo por el estilo. Gracias, Robin, por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto también? Definitivamente eso no es un término didáctico, no es un término técnico pedagógico. Entonces, no le puedo yo decir, mire, es que es la cercha de los sustantivos, por ejemplo, ¿verdad? O mire, es el, ¿qué les digo yo? La cercha de los sinónimos. O la cercha de los antónimos, por ejemplo, ¿verdad? Es por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es su término técnico? ¿Cuál es ese término didáctico pedagógico?
Entonces yo ahí ya debo decir, mire, es un móvil, ¿verdad? Es un móvil, pero que tiene la forma de una cercha, que ya está contextualizado para que mi estudiante lo entienda. Y entonces en ese móvil nosotros estamos observando la clasificación de los antónimos o la clasificación de los sinónimos o la clasificación inclusive, ¿qué les digo yo? De los signos de puntuación, pero no puedo decir yo, la estrategia, los cercheros, ¿verdad? O la estrategia de, porque no existe tampoco. ¿Sí? No existe tal término. Entonces, ojo con esto, por favor, mis estimados profesores y profesoras, porque eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, retroalimento lo que dije con esto. Cuando nosotros vamos a ver unas estrategias de recirculación, son esas que en algún momento utilizamos nosotros como que muy consecutivamente, ¿sí? Y que van vinculadas a las preinstruccionales que ya hicimos también en su momento. El verificar una, por ejemplo, el hecho de verificar repasos, el hecho de volver a retroalimentar, voy a decirlo, y al mismo tiempo ver los tipos de motricidad, la fina, la gruesa, ver un trazo de letra, ver alguna superficialidad que me permita a mí, por tanto, establecer entonces esas estrategias básicas que me servirán a mí para organizar o al mismo tiempo para estructurar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros entonces vamos a ver estas estrategias de elaboración, que en este caso estas estrategias de elaboración, ya lo había dicho, ¿verdad? Hay simples y hay complejas. Parafraseo, por ejemplo, es una de ellas. Y al mismo tiempo, estas estrategias de organización me permitirán a mí organizar, agrupar y clasificar la información de acuerdo a la intención. ¿Sí? Estas intenciones van a ir en la idea fundamental de lo que yo quiero que mi alumno aprenda, que mi alumno elabore o que mi alumno organice en cuestión de la construcción de contenido. Y luego las últimas que son de recuperación vamos a optimizar en este caso, pero vamos a hacerla en base a dos lineamientos. Y aquí vuelvo otra vez a compartir el cuadrito, solo que este cuadrito está, vamos a decirlo, el proceso, el tipo y la finalidad y la técnica o habilidad. ¿Sí? Entonces ahí ustedes lo pueden ver distinto al cuadro anterior. Aquí ya está, vamos a decirlo, más estructurado, ¿sí? Técnicamente o pedagógicamente más delimitado, ¿sí? Recirculación, repaso simple o apoyo al repaso. Elaboración, procesamiento simple, procesamiento complejo. Organización de la información u jerarquización de la información. Y recuperación, evocación de la información con detenimiento. Aquí podemos ver entonces, por ejemplo, de acuerdo al material, así va a ser el tipo de estrategia. Si nosotros queremos datos, palabras, listas, va a haber entonces repetición, va a haber acumulación, va a haber simplificación, va a haber parcialidad, habrá un organizador por ahí. Al mismo tiempo, puede haber una elaboración de tipo verbal o de tipo visual, algunas palabras claves o imágenes mentales, ¿verdad? Si quiero ver, por ejemplo, información conceptual, o sea, conceptos, preposiciones, explicaciones ya más concretas, entonces como tipo de estrategia ya vamos a ver la organización gráfica, la representación gráfica, las redes o los mapas conceptuales, las elaboraciones de algún tipo de información en específico, cuadros de vocación, el tomar notas, el elaborar preguntas, el resumen, elaborar conceptos, ¿sí? Entonces ya lo vemos desde otra perspectiva. Aquí en este caso vamos a utilizar una variedad de tipos de estrategias para el aprendizaje de manera factual. Cuando hablo de manera factual, eso significa de manera memorística, de manera cognitiva. Y finalizo, ya voy finalizando con este último cuadrito, donde me establece habilidades. ¿Sí? Si yo quiero habilidades de búsqueda de información, entonces voy a realizar preguntas, voy a leer materiales. Si yo quiero habilidades de asimilación y retención de la información, voy a verificar la escucha, voy a verificar el estudio y la comprensión, voy a verificar la lectura en comprensión y al mismo tiempo registrar y controlar mi comprensión.
Si yo quiero habilidades organizativas, voy a establecer cuáles son esas prioridades, el tiempo, los recursos y al mismo vamos a verificar nosotros la importancia de esta aplicación de temática. Si yo quiero una habilidad inventiva y creativa, entonces ya veo yo, vengo con ideas, con hipótesis, con nuevas perspectivas, con analogías o con el aprovechamiento inclusive de algunos extractos o de sucesos interesantes para hacer creativa mi información. Habilidades analíticas, literal, ¿verdad? Aquí puede ser la crítica, el razonamiento o la evaluación de ideas, ¿sí? Si yo quiero habilidad para toma de decisión, entonces voy a identificar alternativas, debates, foros y elección de razonamiento también. La habilidad de comunicación, pues ahí sí, literal, tiene que ser el aspecto oral, el aspecto escrito, no podemos saber más. En las habilidades sociales, toda aquella interacción interpersonal, ya sea para resolución de conflictos, para cooperar o obtener cooperación, la competición y la motivación de los mismos. Y por último, las habilidades metacognitivas y autorreguladoras, que en este caso va a ser estrategias adecuadas a un problema determinado, con un enfoque, con una determinada problemática a resolver y medios estructurales para alcanzar eso que yo quiero en la resolución de mi problemática, que me permitirá, por tanto, tener una capacidad propia de compensación o al mismo tiempo de retroalimentación de ideas, ¿sí? Entonces, con esto finalizo hoy mi clase. Les dejo entonces el hecho de hacer su listado. Por favor, verifique Entiendo. usted la web. ¿Sí? ¿Le escucho? Disculpe, uno del listado, nosotros podemos tomarlo de los libros, ¿verdad? Del libro de Así simplemente. es. Pero, Sí. por ejemplo, vale, por ejemplo, que yo ponga mapa mental tipo sol, es uno, Sí. mapa mental tipo nube, mapa mental Es tipo otro. esto. Esos Así valen, es. todos como Esos uno, ¿no? valen. Claro. Porque acuérdense que cuando yo digo, por ejemplo, mapa cognitivo, esto pasa más con el mapa cognitivo. Voy a regresar otra vez a proyectar el libro de Julio Pimienta, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan y la aportación que Robin ha hecho igual. Cuando decimos nosotros, por ejemplo, mapas cognitivos o mapa cognitivo, pues no me estoy refiriendo con característica a algo, ¿verdad? O sea, cuando digo mapa cognitivo puede ser cualquiera, ¿me entienden? Cualquier mapa. Entonces yo debo de colocar la característica del mapa cognitivo. Voy a compartir nuevamente para que usted me entienda mejor. Entonces ahí estamos, ahí está. Entonces, por ejemplo, ensayo es uno, ¿verdad? Voy a redireccionarme aquí porque aquí dice clasificación de los ensayos. Y entonces así, vamos a ver, aquí está, ahí está. Entonces, miren, pues, ensayo, ¿verdad? Entonces hay ensayo de carácter personal, dice acá, y de carácter formal. Entonces ahí ya tenemos dos. ¿Sí? Ensayo de carácter personal, ensayo de carácter formal. Ya van dos estrategias, ¿sí? Porque son dos tipos de ensayo completamente diferentes. Luego estaría, vamos a ver por acá, lluvia de ideas, ya sería la tercera. Al mismo tiempo, preguntas guías, ya sería la cuarta. Vamos a Licenciado, ver acá, sí. pero ahí donde dice preguntas guía, usted dijo que era lo de, ahí podía entrar lo de la lectura Esto era lo, preguntona. sí, pero vamos a utilizarlo con el término técnico, ¿verdad? Porque acuérdense que esto de la lechuga preguntona yo lo puedo verificar con las preguntas guías, con las preguntas literales o con las preguntas exploratorias. Entonces, yo debo de colocar el término técnico, no puedo colocar el término, vamos a decirlo, coloquial que regularmente se utiliza, porque no. Yo tengo que literal colocarlo como está en su terminología técnico-didáctica. ¿Sí? Porque no me sirve a mí. Va, ya llevamos cuatro, ¿sí? Con las preguntas guía. El cuadro sinóptico, por ejemplo, sería cinco. Los diagramas, ¿sí? Aquí dice diagrama radial, diagrama de árbol. Entonces ya sería diagrama radial siete, seis, perdón, y diagrama de árbol siete. Si yo encuentro otros diagramas, entonces yo los agrego.
¿Sí? Que encuentre, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Diagrama de nube o diagrama de convención o diagrama V o yo qué sé. Entonces yo los voy agregando porque eso es otra clasificación, otro nombre, vamos a decirlo, porque es otra estructura, ¿verdad? Va, ya llevamos 7. PNI 8, preguntas literales 9, preguntas exploratorias 10, mapa semántico 11, cuadro comparativo 12, matriz de clasificación 13, línea de tiempo cronológica 14, mnemotecnia 15, matriz de inducción 16, y aquí vamos con los mapas cognitivos. Entonces yo digo, mapa cognitivo tipo sol 17, mapa cognitivo tipo telaraña 18, mapa cognitivo de número 19. De nubes, perdón, 19. Mapa cognitivo de aspectos comunes, 20. Mapa cognitivo de cielos, 21. Mapa cognitivo de secuencias, 22. Y así, porque cada uno de estos cuenta como uno diferente. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene su estructura propia. ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer la acotación que hice a la intervención de Robin, de que cada uno aquí es una estrategia diferente, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a tipo mapa cognitivo tipo satélite. Puede ser que ahí sea el número 35, por ejemplo, ¿verdad? Resumen, 36. Síntesis, 37. Las 3Q, 38, ¿verdad? RAPRP, 39. Correlaciones, 40, ¿sí? Entonces, y así nos vamos, ¿ya? Por favor. Dick, y un listado así como ese del libro, así quiere usted. Así, exactamente. Y usted Ok. las va a ir numerando, ¿sí? Y usted las va a ir numerando. O sea, de Ok. 1 hasta 120, ¿sí? Vale, Usted va a ir gracias. numerando. Usted va numerando. Entonces, ya las demás que usted vaya encontrando, las va agregando. Entonces, usted en este caso, definitivamente tiene que hacer un listadito bien en orden. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a llegar a, ¿qué les digo yo? Vamos a ver, los diagramas, ¿verdad? Que son los primeritos que están. Y cuando usted ya va en el número 100, por ejemplo, en la estrategia 100, encuentra que hay otro diagrama u otra clasificación, entonces no podemos escribir ahí, por ejemplo, 101, cuando ya los diagramas estaban arriba, ¿verdad? Entonces, debo de yo hacer muy bien mi estructura. Para que me queden, por ejemplo, todos los mapas cognitivos en un mismo orden de secuencia, todos los diagramas en un mismo orden de secuencia, todas las preguntas, inclusive yo puedo ordenar las preguntas, ¿verdad? Preguntas guías, preguntas literales y preguntas exploratorias. Entonces ahí ya tengo hasta esta estrategia de preguntas ordenadita también, ¿verdad? Entonces ya lo van ordenando ustedes. Esto es lo que yo necesito, que hagan este listado en orden lógico para decir, tengo aquí todas las preguntas, tengo aquí todos los diagramas, tengo aquí todos los mapas cognitivos, e inclusive si ustedes consideran estrategias que son, vamos a decirlo, de socialización, ¿verdad? Que en este caso son casi que las últimas para poder brindar un juicio crítico, que están por acá. Vamos a ver si están aquí. Que son el debate. No, aquí no están. Por ejemplo, el foro, el debate, la mesa redonda, el Philip 66. Y vamos a ver qué otro debate. Seminario. Ya les mencioné 5 más. Imagínense ustedes. Esos no estaban ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con estas otras 5 que les mencioné? Ya esto es para socialización de ideas. Entonces ya ustedes las agregan, ¿me entienden? Porque son las que ustedes han conocido, entre otras que ustedes pueden agregar que también han utilizado, ¿verdad? Por ahí activaron micrófono. No sé si van a preguntar algo más. Yo soy igual, Robin. Fíjese que yo tengo un libro donde dice las dramatizaciones, las películas, imágenes fijas, planelógrafos, dice. Ahí Planelógrafos. usted, sí. Pero esos también cuentan como También estrategias. cuentan como estrategias.
también cuentan. ¿Qué le digo yo? El franelógrafo, el teatro o los La mini teatros, televisión, la la radio. televisión didáctica, la radiodidáctica, ¿verdad? O la radiopedagógica, o la televisión pedagógica, o la televisión educativa, o la radio educativa, como usted lo quiera mencionar, también, ¿verdad? Cuentan. Cuentan en este aspecto, ¿verdad? Entonces ustedes las pueden agregar. Otra que, por ejemplo, aquí no está, ¿verdad? Son los experimentos, ¿verdad? Eso es otra. ¿Ya? Experimentos es otra también de las estrategias, ¿sí? Aquí no está, por ejemplo, también las exposiciones, no están, ¿verdad? No hay exposiciones. ¿Qué otra situación también podemos verificar aquí? ¿Qué les digo yo? Una dramatización, aquí no está, no está, ¿verdad? O sea, no hay dramatizaciones. Bien están los foros, miren, aquí está. A ver, están en estrategias grupales. Está el debate, los corrillos, por ejemplo, está el simposio, ¿verdad? Está la mesa redonda, ya se las había mencionado, el foro, el seminario, el estudio de casos, ¿verdad? Entonces también, o sea, es parte de. Entonces ya ustedes ya las van subdividiendo en este caso, ¿sí? Por favor. Y toman otras, vuelvo a repetir, que ustedes también conocen o han utilizado, ¿verdad? Que son también estrategias de, ¿qué les digo yo? Aplicadas en diferentes momentos, ¿sí? Técnicas que en algún momento se han utilizado como con este nombre, pero que son estrategias de estudio, por ejemplo, ¿verdad? Que uno dice, ah, sí, las técnicas de estudio, pero son estrategias de estudio, entonces ustedes ya la pueden verificar también. Entonces ya les di otras ideas de qué es lo que ustedes pueden ir buscando, ¿verdad? Por ejemplo, los títeres, ¿sí? Los títeres es otra estrategia, el libro no lo tiene, ¿verdad? Las marionetas puede ser también, porque no es lo mismo una marioneta que un títere, puede ser también otra de las que ustedes pueden tomar dentro de su listado de clasificación de estrategias, ¿sí? No sé si existe alguna otra preguntita. ¿Algún otro comentario? Licenciado, y una pregunta, con este listado es solo el nombre de la estrategia, ¿verdad? No es Sí. ninguna definición ni nada por el estilo. No, 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 no. Solo el listado, ¿verdad? Y la numeración correlativa, o sea, de 1 hasta 120. Si hay más de 120, enhorabuena, ¿sí? Pero solo es hacer el listado, literal, en su cuaderno o en un documento de Word y usted lo guarda muy bien, ¿verdad? Porque en su momento yo lo voy a pedir y usted ya lo tiene que tener listo. Por eso lo estoy diciendo, aprovechando de una vez que estamos viendo esto. La otra semana yo voy a hacer una presentación y voy a mencionar otras estrategias más también que nosotros podemos ir conociendo, voy a decirlo, y agregando también a este listadito, porque este listadito tiene que ir creciendo, ¿verdad? Este listado ustedes lo deben de ir fortaleciendo, porque eso es lo indispensable acá. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra intervención? Bueno, entonces para esta semana solo tenemos la elaboración del mapa mental con el libro de estrategias de Julio Pimienta dentro de la herramienta Miro, ¿verdad? Y que ustedes van a hacer su o van a iniciar a hacer su listado para poder verificar la clasificación respectiva de todas estas estrategias. Inclusive, si usted quiere colocarlas en un, ¿qué les digo yo? Como por grupos, ¿verdad? También lo puede hacer, donde están, por ejemplo, todos los organizadores gráficos, todas las estrategias de socialización, como ya lo dije, que es el debate, el foro, el seminario, el simposio, lo puede hacer también. O que usted considere, bueno, aquí están todos los mapas, mapas mentales, mapas conceptuales, mapas cognitivos, y aquí están toda la serie de mapas, también lo puede hacer. Eso ya es decisión de ustedes, ¿verdad? Si quieren hacer como pequeñas clasificaciones, entonces ya lo van haciendo, ¿sí? Es la idea que yo les dejo. Entonces, si no hay más intervenciones, les agradezco a los que se han quedado
Si existe alguna duda, algún comentario, alguna observación que tal vez no se ha tratado en la conferencia, por favor hágamelo saber por medio de un mensaje en WhatsApp y con mucho gusto pues hacemos ahí la debida retroalimentación para poder orientar un poquito más. Ya compartí entonces en el chat el apoyo del tutorial de la herramienta a utilizar y al mismo tiempo les voy a compartir otro tutorial que hace referencia a cómo también elaborar un mapa mental. Sí, por favor, ojo con esto, no me vayan a colocar definiciones, ¿verdad? Un mapa mental no se hace con definiciones, porque para eso ya entonces sería un mapa conceptual o un mapa de definiciones o una red semántica, pero eso ni uno ni el otro, ¿verdad? Entonces les voy a compartir aquí qué es un mapa mental para que usted visualice siempre el tutorial y tenga en cuenta que un mapa mental es solo con esas ideas importantes de clasificación de información, ¿sí? Entonces les deseo un excelente inicio de semana, bendiciones para todos, cuídense tanto ustedes como sus familias por la pandemia y cualquier situación, estamos en el chat de WhatsApp y si Dios no lo permite, nos volvemos a ver la próxima semana, ¿sí? Un abrazo virtual para todos y que pasen un feliz día. Adiós, Lee.